¿Qué tal, amigos? Buenos días, pasen adelante. Aquí estamos ya preparadísimos para que usted disfrute esta hora en la que le invitamos a acompañarnos a un equipo de especialistas, de profesionales en diferentes áreas y que quieren ofrecerle a usted lo mejor en estos 60 minutos. Así que quédese con nosotros, que sé que no se va a arrepentir de acompañarnos esta hora. Vamos a iniciar hoy con las clases de muñecos tejidos. Esta es una técnica que estamos trayendo para todos ustedes y que pueden disfrutar muchísimo porque ahora con tema navideño, ¿verdad? Hacer cosas muy bonitas, pero también para elaborar esos muñecos y personajes de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos y todos los pequeñines de casa que son muy bonitos y que, por supuesto, a través del tejido lo podemos realizar. Pero bueno, claro, con Diana, nuestra profesora, vamos con ella. Hola, buenos días, amigos. Les quiero terminar el renito. Como habíamos empezado con la cabecita, vamos a comenzar para empezar. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a empezar con 6 medios puntos o puntos bajos. Aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1... 2, 3, 4, 5 y 6. De aquí jalamos del hilito para que me quede el círculo y vamos a hacer 6 aumentos. Les recuerdo que los aumentos son 2 puntos bajos o 2 medios puntos en cada cadenilla. En total serían 12 puntos. Cuando ya hemos terminado los 12 puntos, vamos a comenzar, bueno, al llegar aquí al punto, al primer punto, a la primera cadenilla, les voy a explicar porque hoy tenemos que terminar nuestro reno. Vamos a comenzar a hacer aumentos. Empezamos un aumento y un punto bajo por toda la vueltita. Después de eso subimos a 2 puntos bajos y una vuelta. Hacemos 2 filas en punto bajo sin aumentos y llegamos aquí. Cuando ya hacemos los 2 puntos, subimos 1, 2 y cambiamos a rojo. Es un poquitito de rojo lo que vamos a necesitar. Hacemos la vuelta de 4 puntos bajos y un aumento. Ya después, ahora... Ya hemos terminado el cuerpo, vamos a proceder a rellenarlo. Bien compacto para que no quede flojo. ¿Ven? Como ven aquí, está bien rellenito. No se le hace en bolsitas ni nada. Vamos a hacer los bracitos. Igual empezamos con 5 puntos. En este empezamos 5 puntos bajos. Con anillo mágico. Enlazamos y hacemos 5 puntos bajos. Cuando ya tenemos los 5 puntos bajos, vea 1, 2, 3, 4 y 5. Igual como en las vueltas anteriores, vamos a hacer 5 aumentos, en total van a ser 10 puntos. Para llegar a la altura del bracito vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al final. Dejamos una hebra larga y aquí vamos a hacer 2 bracitos. De la misma manera del bracito vamos a hacer el cachito hasta agarrar la altura de 4 centímetros y después vamos a hacer una más pequeña porque todo es por aparte. Todo del reno es por aparte. Lo cosemos al ras, dejamos una hebra larga y vamos a hacer las orejas. Las orejas son 6 pilares. Hacemos punto, el anillo mágico, cerramos y son 6 pilares. El pilar son, levantamos con 2 cadenitas y hacemos 6 pilares, que es... Enlazamos, metemos en el huequito,
Quedan los tres aritos y pasamos sobre de dos en dos. De estos vamos a hacer seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Jalamos del hilito. Hacemos un punto deslizado, que es en la primera cadenilla. Nos metemos, jalamos y este aro lo metemos entre el primero. Aquí vamos con la aguja, que es esta aguja. Vamos a coserle, la cortamos. Y con esta aguja la metemos aquí, la enhebramos. Y con esta aguja vamos a coser estos dos extremos. Ya después de esto, lo vamos a coser la orejita de nuestro reno y ahí queda. Son dos, todo es en dos, dos bracitos, dos orejitas y los cachitos. Ahora, para hacer el hocico, yo usé un pedacito de fieltro para hacer esta nariz y este es el hocico. Enlazamos. Enlazamos. Hacemos el anillo mágico, dos cadenitas, uno, dos, y hacemos dos puntos altos o pilar, como ustedes más les acomoda. Y ahora son tres puntos bajos. Uno, dos, tres. Después de esto sigue tres puntos altos, tres puntos bajos, un punto alto y cerramos. Queda un óvalo, que es el que vemos aquí. Levantamos una cadena y hacemos una completa de solo puntos bajos. Aquí me va a quedar la figura. Después le vamos a guindar el chilindrín con el rojo y ahí ya queda terminado nuestro reno. Los invito a que visiten mi página, Creaciones Briana. Estamos dando clases en Pasamanería Maggi. Vamos a estar los lunes en la mañana, los viernes y en la sede de Mujeres del 2000 vamos a estar los sábados de 1 a 4. Que Dios los bendiga y que tengan buen día. Buenos días. Una sección más del Poder de la Sonrisa, de Sonrisa para Todos. Hoy estamos grabando aquí desde nuestro consultorio en Sonrisa para Todos en Paseo Colón y queremos presentarles, tal vez hacerle más dinámico la presentación. Yo quiero invitarlos de verdad a que nos puedan llamar al 4010-3333 y que sea parte de esta gran familia que es Sonrisa para Todos, que le ha devuelto a muchísimas personas ese placer de redescubrir la sonrisa. La sonrisa tiene una importancia que va más allá de simplemente poder masticar los alimentos, es sentirme bien, es poderle regalar sonrisas a muchísimas personas. Hoy les voy a hablar un poquito y mencionar uno de los temas que a la gente más le preocupa y es el uso de prótesis totales. Las prótesis totales, para aquellos que no saben de qué estamos hablando, son aquellas prótesis que la gente conoce como planchas o los dientes postizos, que la gente literalmente se quita, se tiene que quitar para estárselo limpiando. Esto produce un disconfort en el paciente que no lo deja, digamos, disfrutar. No disfruta ni siquiera al comer, al hablar, al hacer cualquier función, hablemos de estornudar, de jugar algún deporte, de simplemente compartir o convivir con sus seres queridos o compañeros de trabajo, y es un sufrimiento que yo lo llamo sufrimiento en silencio. Es muy difícil entender, si usted no está usando prótesis, lo que es usar prótesis. Una manera fácil de que tal vez la gente se imagine que es estar comiendo con unas prótesis completas o prótesis removibles es como que usted
se coloque un borrador en la boca, de aquellos borradores que usábamos blancos para borradores grandes, se lo meta en la boca, trate de comer sin morder el borrador y sin tragarse el borrador. Es muy complicado. Por eso queremos invitarlos a que usted nos pueda llamar al 4010-3333 y busquemos una alternativa. ¿Qué se puede hacer cuando yo ya tengo una prótesis total? Ojo, puede ser que sea algún familiar suyo, puede ser que sean sus papás, sus abuelos. Y voy a decir algo que va a sonar difícil, puede ser que sea su cónyuge, porque muchas personas, y hemos, en los últimos 20 años que llevo trabajando con la odontología, me he dado cuenta que muchas parejas ni siquiera pueden decirle a su cónyuge que están usando una prótesis total, porque está la vergüenza o está la pena que prefieren ocultarlo. Entonces yo quiero invitarlos a que podamos buscar una alternativa y una solución a esto, y es cómo vamos a remover esas prótesis totales. Hoy en día contamos con una tecnología que son los implantes. Entonces, a través de esa primera consulta, que lo vamos a hacer con una tomografía, y vamos a poder valorar, hacer un plan de tratamiento, hacerle un plan de pagos, porque eso es importante que usted lo tenga. En Sonrisa para Todos, le podemos financiar hasta el 70% de ese tratamiento, sin intereses. Por eso es importante que usted nos llame al 4010-3333. Pero primero esa cita donde vamos a empezar a valorar la cantidad de hueso, el tipo de implante que hay que hacer o el tipo de estructura que hay que hacer. No importa si usted tiene 10, 20, 30, 40 años de haber perdido sus dientes, siempre se va a poder hacer. En el caso que usted no tuviera mucho hueso, vamos a buscar una otra alternativa. En muchos casos hay que agregar un poquito de hueso, hacer lo que se llama tal vez elevaciones de seno, que son los senos maxilares, para poderle recuperar a usted ese hueso existente. Pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día con los implantes, tenemos más variedad de implantes de tamaño y de forma para poder buscar y darle a usted una solución. ¿Qué le podemos dar de solución? Bueno, que usted nunca más se va a tener que quitar los dientes. Esto es un universo completo, esto es algo completamente diferente que a veces el paciente tal vez no tiene conciencia de lo que es eso, porque ha sufrido por muchísimos años el tener que lidiar con usar unas prótesis dentales. Lo que sí le puedo decir, que de lo único que se va a arrepentir es de no habérselo hecho antes. Entonces, por eso llámenos al 4010-3333. De verdad, bueno, se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerles a todos, bendecirlos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Recuerde 4010-3333. Nos vemos. Quiero contarles acerca del curso de 3D que se va a estar impartiendo en el mes de noviembre. Esta es una técnica, un curso, un seminario más bien. No es un curso de como normalmente se hacen de 3 meses donde usted ve todas las técnicas para estructuras. No, este es un curso especializado de 3D para todas esas personas que ya llevaron esos cursos y que desean, por supuesto, obtener más capacitación, mejores conocimientos. Lo van a estar realizando el 11 de noviembre en la sede de Mujeres del 2000. Puede solicitar más información al 22-23-48-80, 22-23-48-80, y así usted pueda especializarse con nosotros en la sede de Mujeres del 2000. Ahorita nosotros vamos a continuar con el programa. Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una de las secciones favoritas de este su programa Mujeres del 2000. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y hoy quiero hablarle a usted en compañía de mi amigo Camilo Rodríguez de lo importante que es el consumo del colágeno, la principal proteína que produce el cuerpo humano. Camilo, la fuente de la eterna juventud está acá en Mujeres del 2000. Gracias, Eduardo. El colágeno es la proteína con mayor presencia del cuerpo, como lo dice Eduardo. El 33% de todo el contenido proteico del cuerpo es colágeno. Hay órganos que son casi todo colágeno, como la piel, y los órganos que tienen menos colágeno tienen al menos 30% de colágeno. Hay un dato que demuestra la importancia del colágeno para el cuerpo. Dice el doctor Carlos H. Navarro, fiscal de la Unión Médica Nacional, que el colágeno es como la armazón de todos los órganos. Claro. Resulta que incluso hay órganos que todo el componente del órgano es colágeno. Mire, Camilo, el colágeno, esta proteína tan importante, está presente en todo el cuerpo humano. Por ejemplo,
Usted tiene colágeno en el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Usted contiene colágeno en el cabello, en las 20 uñas, en sus dientes, en sus encías, en sus ojos, en sus labios. Internamente también, Camilo y amigos televidentes, el colágeno está presente en cada célula, en cada tejido, en cada tendón, en cada ligamento, en cada músculo, en cada órgano, en cada hueso, inclusive, como lo decía Camilo, en cada órgano interno, llámese corazón, pulmones, estómago, hígado, riñones. Es fundamental la presencia del colágeno, pero aquí hay un dato muy importante. A una edad muy joven, Camilo, empezamos a perder el colágeno. A los 23 años las mujeres empiezan a perder colágeno, a los 25 años los hombres empiezan a perder colágeno. Recuerde que la función principal, perdón Camilo, del colágeno es la de reconstruir el tejido, hueso, ligamento dañado. Es por eso que los doctores, Camilo, recomiendan que hay que consumir colágeno día y noche. Muy interesante, es el cuarto elemento con mayor presencia en el cuerpo, después de la sangre, el agua y el aire, el colágeno. ¿Por qué es fundamental? Bueno, como lo dice Eduardo, es la fuente de la juventud. Si usted quiere renovarse, si usted quiere proteger su piel, si usted quiere además proteger sus uñas, y de la misma manera que como el cuerpo se arruga por fuera, se puede arrugar por dentro. Claro. Si usted quiere evitar que el cuerpo tenga arrugas internas, tenga manchas internas, que los órganos estén de verdad fortalecidos y renovados, bueno, para eso hay que consumir colágeno. ¿Cuál es la diferencia de este colágeno? Primero, calidad de Estados Unidos. Segundo, es colágeno hidrolizado. Eso significa que usted lo revuelve en agua y lo puede digerir mejor. Se llama hidrocolagina 21 por la tercera razón. Es colágeno que tiene los 21 tipos de elementos del colágeno que hay en el organismo. Número cuatro, este producto está enriquecido con vitamina C. ¿Por qué es importante la vitamina C? Porque la vitamina C le ayuda al cuerpo a absorber mejor el colágeno. Camilo, a mí me encanta el consumo de colágeno y principalmente en hidrocolagina 21. Como ya lo dijo Camilo y lo explicó por completo, este colágeno no tiene comparación. Sí. Es el mejor colágeno que se puede encontrar en el mercado. Es hidrolizado, con vitamina C, tiene un delicioso sabor a frutas tropicales. Por ejemplo, no hemos entrado a detallar en esto, Camilo. ¿Cuáles son las consecuencias que usted y yo podríamos estar pasando por la falta de esta proteína? Yo voy a decir las físicas y usted va a decir las internas, Camilo. Sí. Por ejemplo, si usted tiene falta de colágeno en su cuerpo, se le empieza a caer el cabello. Empiezan a aparecer manchas en su rostro, empiezan a aparecer manchas en la piel, hongos en diferentes partes del cuerpo, las famosas, mire, patitas de gallo, las líneas de expresión que denotan vejez, inclusive las uñas ya empiezan a crecer débilmente, empiezan a aparecer una serie de consecuencias físicas que usted nota frente al espejo que en realidad no nos gustan. Internamente, Camilo. Muy importante el colágeno para combatir el hígado graso, muy importante para fortalecer los riñones, para fortalecer el corazón, para fortalecer venas y arterias. Todo esto tiene colágeno, pero además las articulaciones, las rodillas, por ejemplo, los hombros, los codos, las muñecas, todos estos elementos, los tobillos, tienen el elemento componente es colágeno. Colágeno fundamental en todas las articulaciones, en todos los tendones. Y por eso, si usted quiere que las rodillas sean como un resorte, que sean un amortiguador para el cuerpo, porque este es la articulación que más sufre, sobre todo por el peso, bueno, hay que consumir colágeno. Y un colágeno bueno para usted, un colágeno que usted puede digerir bien, es hidrocolagina 21. Me encanta, la verdad que sí. Bueno, Camilo, hoy tenemos grandes premios, pero antes queremos compartir con ustedes estos testimonios en este instante. Tenemos unas entrevistas con cada uno de ustedes para que vean el resultado de qué es tomar hidrocolagina 21. A la vuelta venimos a cerrar con broche de oro, con muchos premios. Adelante. Empecé a sentir como un cierto agotamiento, como tal vez un dolor, eso que uno se levante, siente como que no está bien algo en el cuerpo. Decidí utilizarlo y tengo apenas como un mes de estarlo utilizando. Y le puedo decir así, de verdad, que entre los primeros cambios que siento es en cuanto a esa desaparición de esos dolores, de esas molestias en el cuerpo, y mi estado de ánimo ha cambiado montones. Me siento ahora como con más energía, y ahora sí cuando me levanto, sí me levanto como con más vibra, con más ganas, y definitivamente creo que eso es culpa a lo positivo de hidrocolagina. Pero de verdad, si tienen la oportunidad, busquen el producto de hidrocolagina, hagan la prueba y se darán cuenta que esta vez sí les va a funcionar. Esos productos que tal vez usted está esperando para sentirse mejor desde todo punto de vista, desde adentro hacia afuera, porque eso es lo que hace hidrocolagina, empieza a trabajar internamente y va mejorando muchas cosas, como el ánimo, que es el caso mío, también el asunto de la piel y muchas otras cosas más. Así que los invito para que prueben hidrocolagina 21 y verán los resultados a muy corto plazo. Impresionante, mis amigos, ahí ustedes lo estaban viendo. Qué esencial es tomar hidrocolagina 21. Y bueno, tenemos que cerrar con buenas noticias, Camilo Rodríguez.
Rodríguez y quiero que usted sea premiado, quiero que usted sea favorecido, quiero que usted sea bendecido en este programa de Mujeres de 2000. ¿Quiere hidrocolágena 21? ¿Quiere este tratamiento 100% natural, hecho y elaborado con altos estándares de calidad en los Estados Unidos? El colágeno que usted necesita. Empiece a marcar ahora mismo el número que aparece en pantalla, 4001-0573. Repito, 4001-0573. Y si usted es una de las primeras 50 personas, escuche bien, si usted que me está viendo al otro lado de la pantalla es una de las primeras 50 personas en ingresar al 4001-0573, va a recibir un 50% de descuento y el domicilio está incluido. Eduardo, muy importante, no se paga por la llamada, usted no paga por la llamada que realiza, usted no paga por el transporte del producto, este producto no está en farmacia ni está en macrobióticas. Importantísimo. Únicamente si usted marca 4001-0573, además ahora a un 50% de descuento. Asimismo, Camilo, primeras 50 personas, 50% de descuento, una oportunidad especial, un regalo en el cual usted puede quedar como los grandes regalando salud y belleza con hidrocolágena 21. Así que si usted quiere rejuvenecerse, quiere sentirse como un chiquillo, una chiquilla de 15, aquí está la solución, es hidrocolágena 21. Marque y gane, 4001-0573, 50% de descuento. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Del 2000 usted puede encontrar no solamente productos, moldes, patrones, guías de proyectos de los que elaboran nuestros colaboradores acá en Mujeres del 2000, sino también la capacitación con ellos personalmente en la sede. De lunes a sábado están organizados los cursos. Está, por ejemplo, el de piñatas con estructura, muy bonito, que nos está enseñando acá en el programa Don Leonel, pero ya para especializarse y conocer un poco más de esto y sacar ya otros personajes, está el curso especializado, o el de 3D o el de relieve, que hace también con estereofón. Hay curso de grabado en vidrio, de repujado en metal, de imitación vidrio, tejido, pinceladas, barro, en fin. Hay tantos, tantos cursos en los que usted puede capacitarse ahora ya con temas, por supuesto, navideños. Así que entonces, recuerde, 22, 23, 4880 para que soliciten más información. Ahorita nosotros nos vamos un momentito a acompañar a nuestro siguiente colaborador. Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a hacer algo muy innovador aquí en su programa Mujeres del 2000. Es esto para decorar nuestra cortina. Como ven, es algo muy, muy rústico, es algo muy bonito. Y aparte de eso, también usted le puede dar color si quiere. Y también si lo quiere comercializar, pues puede hacer jueguitos de 10, 12 y lo puede meter en bolsitas y puede venderlo también si usted gusta. Los materiales que hemos ocupado es bambú, que es de la naturaleza, el mimbre, que es muy natural, y también un arito de madera muy bonito, que ustedes lo ven ahí, que ocupamos para hacer los huequitos. Ocupamos un taladro, que ya se los voy a mostrar. Ahora, si ustedes gustan hacer para las servilletas, ahora que viene Navidad, y que quiera usted que su mesa se vea bien bonita, y puede hacer el mismo proceso que vamos a hacer con este para decorar la cortina, lo puede hacer para las servilletas de tela que usted quiera poner en su mesa ahora en esta Navidad, que se va a ver muy, muy bonito. Entonces, tenemos argollas de todos tamaños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para este proyecto? Vamos a hacer los huequitos. Para hacer los huequitos tenemos que hacer una medición, ¿verdad? Entonces, tomamos nuestro centímetro y nuestra argollita de madera. Muy sencillo, vamos a hacer un pequeño puntito y vamos a hacer cada 2 centímetros un puntito, ¿verdad? Puntito, otro puntito. Una vez que usted tiene todos los puntitos en su argolla, los vamos a contar y vamos a hacer el corte de la fibra de mimbre para empezar a tejer este precioso proyecto que ha traído aquí su programa Mujeres del 2000. Quiero recordarles el curso los viernes de 2 a 4 en la sede Mujeres del 2000, ahí los esperamos.
para que usted aprenda a hacer su sombrero, para que aprenda a hacer, si usted gusta, este organizador. Y lo que usted ha visto en el programa, lo podemos hacer. Entonces, una vez que usted ya tomó todo, hizo todas las mediciones, entonces los contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y han salido, son 14 huequitos. Bueno, aquí está nuestro taladro. Es un Dremel. Y este trae muchas puntas. Trae unas que son para pulir, unas que son para metal, otras que son para madera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer, porque aquí traemos una punta que no es la que corresponde. Entonces, lo que hacemos es retirarla y vamos a poner esta, que es la que nos sirve para esto, ¿ok? Para hacer nuestro huequito. Lo tallamos bien y empezamos a hacer nuestros huequitos. Una vez que esté, bueno, aquí está lento, vamos a ponerlo más rápido. Lo ponemos bien recto y empezamos a hacer estos huequitos. Recuerden, para hacer esto, siempre en áreas abiertas y con mucho cuidado. Si hay niños, por favor, que los adultos estén ahí, ¿verdad? Para que no haya ningún peligro de nada. Una vez que usted hace los huequitos, recuerde que esto va a quedar como astillado del otro lado. Entonces, quiero que vean que queda como astilladito. Entonces, como esto se ve un poquillo mal, lo que vamos a hacer es que esto también trae una lija. Aquí está, trae una lija. Entonces, nosotros cambiamos cambiamos la puntita, la vamos a cambiar por la lija para que ustedes vean lo bueno que es. Ahora, si usted no tiene este taladrito, entonces lo que podemos hacer es con una lija normal, ¿verdad? Entonces, ve, como esto queda todo así, se ve mal, entonces lo lijamos. Siempre nos protegemos los ojos y nos protegemos las manos también, si podemos usar un guante para eso. Entonces, una vez que ya tiene todos los huequitos, recuerden que son 14 huequitos, ve que aquí ya yo lo traigo adelantado y necesitamos las fibras de mimbre. Aquí, para que ustedes lo vean, ya está húmedo. Recuerden que hay que humedecerlo, porque si no, se nos quiebra y no queremos que nos quede el proyecto con fibras quebradas. Entonces, sí les recomiendo que sean un poquito largas, para que usted, si usted quiere hacerle la trencita le quede mucho mejor, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, como son 14 huequitos, ve, vamos a meter acá y vamos a medir a la mitad, así, ¿ve? Y así vamos a cortar los, con esta nos guiamos para cortar los demás, ¿ve? Y si usted, digamos, va a hacer 10, pues sería bueno que usted corte todas de una vez. Así, usted nada más después arma los proyectos ya con todo el mimbre ya cortadito, ¿ve? Entonces, bueno, una vez que ya usted cortó las 14, que yo aquí traje, ¿ve? Ya las traje más cortaditas para que ustedes lo vean. Entonces, procedemos a armarlas y, como les dije, a la mitad. Entonces, lo que hacemos es esto, muy sencillo. Ve que ya él no se quiebra ahí, porque tiene buena agua. Muy bien. Entonces, todos los huequitos vamos a agilizar un poquito. De esta forma. Así, ¿ok? Y aquí ya yo lo traje adelantado para que ustedes lo vean. Siempre que usted va a montar esto, usted lo que va a hacer es que deja bien largo el inicio. Ve que yo le dejé aquí bien larguito. Entonces, usted viene y le da, ve que yo le di toda la vueltita, ya armamos todos los huequitos, están con el mimbre, y empezamos a agarrar de dos en dos, de esta forma.
dos, por lo menos unas 5 vueltas es lo que ocupamos para este. Ahora, si usted lo quiere hacer más, todavía más frondoso, le puede hacer hasta 10 vueltas si usted gusta, ¿verdad? Entonces, una vez que ya usted le da la vuelta, entonces podemos proceder a hacer lo que es la trenza, ¿verdad? Así, de esta forma. Y como les decía, puede hacer juegos de 10, los puede pintar. Inclusive hay un spray especial, también hay un barniz especial. Si a usted le gusta lo natural, como a mí que me gusta lo natural, pues el barniz le puede dar un brillito, o puede comprarlo mate también, si usted gusta. Entonces se ve muy bonito y a la vez lo protege. Y acuérdense también de ponerle lo que es el engrudo, ¿verdad? Bueno, se nos ha terminado la lección. Siga aquí en su programa Mujeres del 2000 y terminamos la próxima lección. Muchas gracias. Recuerde que nuestra página web es mujeresdel2000.tv. Si por algún motivo, alguna razón, no pudo disfrutar alguno de nuestros programas emitidos durante la semana o desde el 2015 en adelante, usted lo puede hacer ahora en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y active las notificaciones vía mail para que no pierda la oportunidad de repasar o de retomar esos conocimientos que son tan importantes y que usted dice, ay, se me pasó y yo quería ver Mujeres del 2000. Bueno, ya sabe, está nuestro canal de YouTube en todos los enlaces que están en nuestra página web, mujeresdel2000.tv. Así que ahora continuemos con el programa. Tengan ustedes un lindo y bendecido día. Desde aquí, desde su programa Mujeres del 2000, Roxana Conejo les saluda. Y bendito sea Dios que nos da la oportunidad de venir aquí, ¿verdad?, a compartir con ustedes. Yo les quería mostrar aquí, vamos a hacer esta cartera de sobre. Lo voy a tomar aquí en mi mano para que observen. Es a una petición de varias televidentes que ocupaban una cartera de mano, así tipo sobre, como para fiestas o en ocasiones, ¿verdad? Para no andar tantas cosas en el bolso. Aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Va totalmente forrada y se le puede colocar también un tirante como de cadenita. Por si ya no se quiere andar, entonces solo de mano, ya lo podemos guindar. Ahora el material y las medidas, ¿verdad? Es lo que vamos a dar ahorita, lo que son las medidas. El material es una tela, este tipo gamuza, es como una microfibra. Vamos a ver si se nos sostiene acá. Ok, vamos a venir aquí a la mesa entonces, para que vean ya cómo se hace el patrón. Le voy a regalar las medidas a ustedes, estimadas televidentes. Entonces, en un trozo, ¿verdad?, de hoja, vamos a medir 32 centímetros. Le vamos a trazar una línea que mida 32 centímetros, ¿verdad? Que mida 32. Muy bien. Y vamos a hacer una línea tipo escuadra acá, ¿verdad? Vamos a medir primeramente 15 centímetros y aquí 15. Son varias medidas para hacer ya la carterita tipo sobre, de lo que se puede ya doblar, y es muy fácil de hacer. Entonces observen acá, ¿verdad? Aquí hay 32, aquí hay 15, aquí hay 15. Vamos a volver a trazar otros 15 centímetros, que es lo que viene a formar los dobleces. Venimos acá, marcamos 15. Preferiblemente usar una regla tipo escuadra, como lo que ven ustedes ahorita. Y volvemos a trazar, ¿verdad? Otra vez, entonces marcan 15 centímetros. Marcamos 15 centímetros acá. Y de nuevo, otros 15, o sea, son 45 en total. Pero vamos a marcarlo así, uno por uno. Entonces volvemos a trazar. Y aquí aparte de abajo igual. Aquí en la parte de acá. Y vuelven a cerrar. Entonces 32, suben 15, vuelven a subir 15 y otra vez otros 15. Vamos a marcar, ¿verdad? Y aquí es doblar. Entonces ustedes van a escribir doblar y doblar. Ok, vamos a subir de aquí, de esos últimos vamos a marcar 5 centímetros.
Vamos a marcar 5 aquí. De este 15 vamos a subir 5. Y aquí 5. En la mitad de 32 que mide aquí arriba, vamos a marcar la mitad, ¿verdad? Los 16. La mitad, entonces a los 16 centímetros. Y vamos a hacer un trazo desde esa mitad hasta esos 5 que marcamos, que es lo que viene a ser ya la parte del piquito, donde está la parte del sobre. Observan, acá. Entonces 32, 3 veces 15, subimos 5, mitad y marcamos. Ok, vamos a presentarles aquí entonces las piezas. ¿Verdad? Van a cortar como dicen, y ustedes pueden leer ahí que dice una de tela, una de forro y una de guata. Y vamos a zafar ya los alfileres para que ustedes observen y aprendan desde allá a sus hogares. Entonces, el forro, yo le puse una tela de tricot, ¿verdad? Y después la otra tela, que es la que va a ir por fuera. Ya está, ustedes la pueden acolchar, como ven. Y vamos a trabajar con esta que está acá. Aquí, en el comercio, en las peleterías, ustedes pueden encontrar estas piecitas que encontré yo y que me encantó. Yo le puse dorado y plateado, que son los colores como más festivos y femeninos, ¿verdad? Entonces, la posición como ustedes lo prefieran acá, y marcan con un lápiz. Cuando ya marcan con un lápiz, entonces, hacen unos... Aquí yo lo marqué con el lápiz. Y hacen unos huequitos, como esta forma, para poder colocar lo que son unos remaches. Entonces ponemos el remache, ponemos la flor y ponemos la parte de arriba. Observan ustedes como están viendo ahí por las cámaras. Y eso lo enganchan y se prensa. Entonces voy a colocar un momentito aquí las demás. Entonces, en peleterías es donde ustedes pueden encontrar materiales que venden como para hacer zapatos. Pero también venden todo lo que son esas cositas. Entonces, vamos a colocar el segundo. Ahora, donde ustedes marcan, pueden con un piquetito o con el soltador hacer el huequito. Y abotonan, ¿verdad? Y vamos a colocar ya el último. Ok. Exactamente ahí. Ahora, con un martillo, hay que prensar bien esos remaches. Entonces, con un martillito, voy a martillar solamente uno para no hacer tanta bulla. Entonces, ponen una tela acá, como la tengo yo ahorita aquí abajo, y van a martillar suave. No tan fuerte para que no se nos arrugue estas partes de lo que es las florcitas. Ok, entonces, ya cuando tienen ustedes esas piecitas todas decoradas, yo les doy esta idea, pero ya en sus hogares ustedes pueden usar lo que deseen. Entonces vamos a colocar lo que son el broche de imán en esta pieza, lo que es el forro. Como ustedes vieron la muestra, aquí bajamos desde este piquito, ¿verdad? Vamos a bajar, vamos a colocar así, pueden colocar dos deditos, son como 3 centímetros, y ahí mismo vamos a marcar lo que es el broche. Entonces, en una de esas piecitas, el broche de imán, vamos a poner esta arandelita, como ustedes pueden observar, y trazamos en los lados. Observan. Y ahí de una vez doblamos y hacemos un corte muy pequeñito con la tijera. Tiene que ir muy pequeño esos cortes para que no se nos caiga ese broche. Ahí. ¿Ok? Y vamos a colocar, ahí iría. El broche consta de estas dos piecitas. Entonces vamos a poner este, el macho. Entonces vamos a colocar, porque ese es el que va a cerrar. Observan ahí cómo entró las piecitas en los pincitos. Y vamos a colocar y cerrar. Si no nos diera tiempito de terminar este proyectito, no hay problema, en el otro programa ya lo terminamos. Ok, aquí tenemos ya el broche, y también puede ser botón y ojal, ¿verdad? Y vamos a colocar, de momento, para ya medir el otro broche, y lo vamos a medir de esta forma. Y ahí vamos a hacer una marquita.
la próxima clase aquí por televisión vamos a hacer, vamos a colocar este brochecito para que ustedes observen, estimadas televidentes. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Bendiciones, hasta luego. Chao. Hola, buenos días, amigas. Estamos nuevamente por acá desde el Sol Naciente. Es para mí un gusto estar con todas ustedes en esta mañana tan hermosa que Dios nos regala. Vamos a hacer en esta ocasión una corona de una de nuestras tendencias que se llama Verde Ilusión. Es una tendencia también muy, muy bonita. Este año hemos innovado con una tendencia, en realidad es muy moderna, porque lo novedoso que tiene es que este año se le metieron suculentas y en este caso vamos a trabajar suculentas artificiales. Ella se llama Verde Ilusión porque todo en sí es verde. Unos tonos de beige, de cafés, pero en realidad son muy poquitos y el nombre lo dice, Verde Ilusión. Entonces vamos a trabajar una corona muy hermosa que nos puede servir para cualquier espacio de la casa que tengamos. Puede ser como para una puerta hacia una área de un jardín. La puerta. En esta ocasión no voy a trabajar con luz porque es una corona más que todo como para interior, diría yo. Por el tamaño que ella tiene también no le vamos a poner luz. Esta vez sí vamos a amarrar, voy a tratar de amarrar. Sí, lo que vamos a hacer es hacerle como un tocado a este lado para que a este lado nos quede descubierta la parte en sí de la corona, que se vean las bellotas y el pinillo que son tan bonitos. Vamos a comenzar amarrando. En esta ocasión sí vamos a amarrar hojas. Tratemos de que todas las hojas y todo lo que armemos lleve como una misma distancia, ¿verdad? Para que se nos vea bien ordenadita, que es lo que queremos. En este caso yo lo que estoy haciendo es que voy a amarrar las hojas para que no me cueste darle forma, más que todo es para eso, pero igual las hojitas bien abiertas, bien formaditas, siempre les hace como, se les hace así como una curvita, como un movimiento, no que quede tan extendida, porque en realidad en la naturaleza no la vemos así, siempre todo tiene un movimiento, tiene como lo que tratamos de darles como una curviadita, como una movidita a los productos. Ya ven, aquí voy dándole, incluso le voy dando forma al follaje que estoy trabajando, le voy dando una forma, dándole como redondeándola para que ella se vaya moldando al círculo que tiene la corona. Ven, aquí voy amarrando. Necesitamos amarrar todas las hojas primero porque luego encima de la hoja es donde vamos a trabajar. Como les explicaba en otras ocasiones, este año las suculentas han llegado a ser una novedad. En realidad es muy bonito trabajar con suculentas, hay naturales y artificiales, y a esta tendencia se compone mucho de suculentas. Esta tendencia lleva mucho verde. Si cuando vienen por acá por la tienda la pueden observar, es una tendencia pues muy moderna. Este año ha llamado muchísimo la atención. Todos estos productos los pueden adquirir aquí en la tienda. Nosotros estamos ubicados acá en Lindora, pero tenemos otras tiendas en otros puntos en San José, que son Curridabat y Tibás. Igual también les voy a comentar que tenemos unos cursos todas las semanas. Todas las semanas los cursos son muy importantes porque son gratuitos. Y ustedes pueden venir, compran los productos y hacemos todo lo que ustedes quieran. Incluso tenemos un curso que es el curso libre, que nosotros llamamos, ¿qué es el curso libre? Por ejemplo, que si yo en casa tengo una corona de estas y no sé, o no se me ocurre, o quiere cambiar tal vez la tendencia, hasta eso. Nosotros tenemos 12 tendencias este año, que están preciosas todas, y ustedes pueden nada más venir, ver y elegir. En los cursos libres ustedes pueden traer sus bases o lo que ustedes tengan y lo podemos decorar de manera que ustedes salgan muy, muy satisfechas. Como ven, aquí ya tengo las hojitas pegadas, y como esta tendencia lleva unos tonos de beige, le voy a meter estos ramitos. Estos son suculentas también, estos ramitos de suculentas, para darle un poquito de brillo y darle movimiento y darle como una caída, darle una
una sensación de, sí, de movimiento, porque ella va a coger para abajo y no me va a quedar tan rígida. Aquí la estoy amarrando con el mismo alambre que me sobró debajo, porque sí es importante que en este caso todo lo hagamos amarrado. Porque cuando vamos a levantar la pieza, no vaya a salir todo cayendo, volando, ¿verdad? Y todo quede en el suelo y Dios guarde, esa no es la idea. Entonces, aquí yo le estoy metiendo este follaje, que es lo que me va a dar esa parte, que me va a dar movimiento, me va a dar luz, le va a dar luz, le va a dar un poquito de luz al arreglo. Voy a darle una amarradita, este lo vamos a pegar un poquito más arriba para que salga desde acá. Ahorita le vamos a dar una acomodadita, no se asusten, hay que perderle miedo a los productos, hay que perderle el miedo a la cinta, y pasa mucho en los cursos de cintas, que las señoras con mucho temor cogen la cinta y a la hora de confeccionar un lazo, esas cosas, entonces como que se asustan tanto, y yo les digo siempre, no, hay que perderle el miedo a los productos, a las cintas y a todo eso. Ven, aquí estoy utilizando una herramienta para ajustarla y asegurarme de que nada de esto me va a salir volando una vez que yo levante el arreglo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya lo tengo aquí pegado, entonces yo misma, como esto es un colgante, entonces yo misma nada más lo que voy a hacer es a sacarlo por los lados que yo quiera. Eso no tiene nada de novedad, no tiene nada de costo, en realidad es muy fácil. Lo que tenemos es que sentir esa pasión por lo que hacemos y enamorarnos y creérnosla también. Okay, aquí pueden ver que estamos colocando ya las suculentas. Lo que les decía, que esta tendencia se compone mucho de suculentas. Entonces, como ven, las amarré y ya estoy colocando la suculenta, que es también muy bonita y algo diferente. Okay, ustedes nada más cogen, como les expliqué, hay que amarrar, tratar de amarrar todo para que a la hora de levantar no se nos caiga todo. Okay, aquí tengo listas las... Como les explicaba, esta es una tendencia muy verde. Aquí le vamos a poner unas pastorcitas más claritas que nos van a dar un poquito más de luz. Yeah. El toque principal de las flores. Como les explicaba, amigas, pueden seguirnos en Facebook para todos nuestros información de todos nuestros talleres, horarios, todo lo que ustedes necesiten saber. Pueden llamarnos al teléfono 2293-0808 y con gusto les vamos a estar atendiendo, les vamos a dar información e incluso para inscribirse a los cursos, porque en esta temporada los cursos son muy, se llenan mucho, es mucha gente la que gracias a Dios participa y comparte con nosotros, entonces sería bueno que nos llamen para reservar sus espacios. También, como les repito, nos pueden seguir en Facebook y ahí pueden tener toda la información que necesiten acerca de los cursos y todo lo que necesiten consultar. También nos pueden llamar a los teléfonos, al teléfono 2293-0808. Aquí estoy ya amarrando las pastoras porque, como les he dicho todo el rato, todo el tiempo que hemos estado compartiendo, que todos los productos debemos de asegurarnos que queden. En este caso pueden ser amarrados o pegados, como a ustedes les quede mejor. Bueno, como ven, aquí tenemos ya toda ya nuestra corona terminada. Ven lo importante que les decía, les explicaba, de tratar de amarrar todos los productos. Aquí ya le dimos un poquito de caída a esta suculenta, que es de este color beigecito, que nos va a dar un tono muy bonito y muy elegante. Como ven, ya le pusimos aquí unas pastoras blancas para darle un poquito de luz y de ahí partimos con las suculentas, que esta suculenta es preciosa porque ven qué larga es. Yo aquí metí tres, pero ellas tienen un... Como un colgante de la misma, un poquito que le cuelga y unas plantitas más pequeñitas. Esta es nuestra
corona por el día de hoy, amigas. Y es muy importante que recuerden, como les he venido diciendo durante todos los programas, nuestros cursos todas las semanas en las tres tiendas. Estamos ubicados en Lindora, en Curridabat y en Tibás, en horarios de 9 de la mañana, 8 de la noche, a partir del 1 de octubre. Y lo más importante que no se les debe de olvidar, amigas, es los talleres todos los fines de semana. Son totalmente gratis y productos como esto, todo lo pueden conseguir en nuestras tiendas. Así es que ha sido para mí un placer estar con ustedes y las espero nuevamente con más proyectos de esta temporada que es tan, tan importante y tan, tan alegre. Y lo más importante, vuelvo a repetir, es la familia, la unión familiar, que Dios nos acompañe a todos y que tengan un buen día. Gracias.